¿Qué tal, amigos de Rosas Extremas? ¿Cómo están? Bueno, pues llegó la hora del Bufalazo 2021. Estamos en la pensión de Villas Gecko en Monterrey, Nuevo León, específicamente en Santiago, Nuevo León, para vivir este gran evento, Bufalazo 2021. Como escuchan, ya llegó la hora, ya está empezando el ambiente, apenas van llegando todos. Empieza a las 8 y media de la mañana para la recepción de pilotos, entrega de kits. Y a las 9 y media de la mañana el banderazo de salida en una hora aproximadamente. Y bueno, pues esto es lo que se está viviendo aquí, el gran ambiente del Bufalazo 2021. Ahí tenemos pasando a nuestro amigo Luis Vendívil. ¿Cómo estamos, compadre? ¿Cómo estamos? Y aquí está el arco de lo que es el patrocinador oficial de CF Motos por parte de este Bufalazo 2021 y que lo que es las Villas Gecko 4x4. Pero esto es lo que se está viendo, vamos para ver rapidito las instalaciones de lo que se está aquí viviendo en este evento. Ya pueden llegar, ahora sí que para que se vengan todos, más al ratito vamos a transmitir en vivo lo así la bienvenida. Y estas son las instalaciones de Villas Gecko, patrocinador oficial de este evento junto con CF Motos. Y bueno, se va a ver este Bufalazo 2021, aquí se encuentran. En un ratito más van a estar llegando todos los pilotos, pero eso fue nada más un intro para que pudieran ver justamente lo que se va a vivir el día de hoy. Apenas van llegando todos, pero estas son las instalaciones de Villas Gecko. Aquí tenemos una unidad, un C4 Meet por parte de nuestros amigos de CF Motos, que son patrocinadores oficiales de este evento, y que más a ratito justamente platicaremos con ellos. Vamos llegando todos. Ahora sí fue que fue una larga travesía. Llegamos a las 2 y media de la mañana de Monterrey, de Veracruz prácticamente, se nos retrasó el avión. Fueron 3 días de ruta en lo que fue la ruta de los volcanes. Salimos de Estado de México, dormimos en La Malinche el primer día, y a La Malinche nos fuimos a Jacomulco en Veracruz en el segundo día de ruta. De Jacomulco, Veracruz, nos fuimos a Chachalaca, en Veracruz, en el tercer día de ruta para finalizar ese evento en las dunas de Chachalaca, y con una recepción ahí por parte del Club TAE. Volamos de Veracruz a Monterrey ayer, llegamos aquí a las 2 y media de la mañana, dejamos equipos, cargamos pilas, pues, descargamos memorias, y ya nos encontramos en este Bufalazo 2021. En un momentito más se transmitiremos en vivo para que vean todo lo que se está haciendo en este evento. Ya se están activando las rutas regias, esperemos que poco a poquito se vayan activando las demás. Y bueno, esta ocasión CF Motos es patrocinador de este evento. Somos Rutas Extremas y más adicto nos vemos para empezar a transmitir este Bufalazo 2021. ¡Ánimo!